Se han visto también en pantalla, en el Cáceres, doblado con el número 5, Nix con el 6, el 7 de Bernabé, Tinkel con el 9 y Paraíso con el número 12. En el Barcelona, Rodríguez con el número 5, Alston con el 8, Djordjevic con el número 10, el 11 de Gurovic y el 14 de Renchias. Inicialmente se queda en el banquillo Roberto Doña porque además tiene problemas en un tobillo, una sinovitis que puede hacer que no juegue ni un solo minuto hoy, si no es estrictamente necesaria su presencia. Y con 5 partidos jugados en Cáceres en la historia del ACB, 2 ganados para el Cáceres, 3 para el Barça, comenzó el partido. Primer ataque para el Barcelona con Milan Gurovic, que juega para Nacho Rodríguez. Recibe Gurovic a 10 segundos del final de la posesión de esta primera posesión del Barça. El tapón de Deron Nick sobre Derrick Alston, recupera Wayne Tinkel. Falló su primera oportunidad el Barça. El primer ataque es para el Cáceres. Lleno total como es habitual aquí en Cáceres. 5.000 espectadores llenando el pabellón. Quinto centenario. Juega Benito Doblado en esta primera posesión cacereña. Y el lanzamiento que se convierte en los 2 primeros puntos para el cuadro de Cáceres. 2-0. Anotó Doblado. Ese fue el tapón de Deron Nix. No sé yo si llegó a ser tapón o se quedó corto en el... No, yo creo que Deron Nix le tocó precisamente en la mano a Derrick Alston, le cometió falta, pero los árbitros no lo vieron. Y nosotros el Barcelona que ha salido en esta quinteto inicial con Nacho Rodríguez y Djordjevic, aprovechando, ahí tenemos a Djordjevic, que es un grandioso tirador y que tal vez en esos bloqueos y en esas continuaciones puede conseguir buenos tiros. Espera, bueno, pero falló, lo mandó al hierro, juega para Renchias. Y la primera canasta del Barça, anotó Efthimios Renchias, el hombre que está ocupando inicialmente la plaza de Roberto Dueñas. Juega Bernabé, empate a 2, minuto y medio de la primera parte en Cáceres. Recibe Paraíso, que está haciendo una temporada fantástica, magnífica, una más del jugador madrileño enrolado en el Cáceres. Ya muchas temporadas aquí en Cáceres. Paraíso, un hombre que jugó, llegó a militar, como recordarán, en el Barcelona hace algunas campañas. Deron Nix, 5 segundos para el final de la posesión cacereña, 4 segundos, tiene que jugársela. Paraíso no puede hacer otra cosa que lanzar a la desesperada, se quedó muy corto. Precisamente yo creo que es un emparejamiento que hay que tener en cuenta hoy en el partido, el de Paraíso con Gurovic. Juega Alexander Djordjevic, aquí defiende Benito Doblado, el ex del Caja San Fernando, uno de los hombres a los que se ha traído aquí José Alberto Pesquera, también Carlos Montes, viejo conocido tanto en Granada como en Sevilla del técnico leonés. Hay falta personal, la primera del partido, que le cae a Alexander Djordjevic. El balón para el Cáceres. Y ahí llegó la personal del yugoslavo. Con total intención, intentando retrasar el contraataque del Cáceres. El banquillo del Barça, como ven ahí, con Roberto Dueñas. Vestido con ropa deportiva, con chándal, pero veremos si juega o no juega en este choque. Lanzamiento de Benito Doblado. Canasta, 2 de 2 lleva el tirador del Cáceres. De momento muchos problemas para Djordjevic defendiendo a Benito Doblado. Pide el balón en el poste bajo de Derrick Alston ante el Deron Nix. Qué buen movimiento de Alston por un lado, por el otro. Qué pena, porque había hecho un jugadón realmente el poste bajo de Derrick Alston. Sale el contragolpe Bernabé. Y vaya canasta que ha anotado Bernabé. En posición realmente complicada, inverosímil. Ahí vemos la acción, la entrada con la izquierda. Y una posición forzada, vaya tiros de ese lado. Ahora recupera de nuevo Bernabé, atención a esa contra de Bernabé que intenta la canasta de nuevo. Y el parcial para el Cáceres en esas dos jugadas llevadas a cabo por el base Bernabé. Bueno, Bernabé es un jugador que va muy, muy a racha, es capaz de hacer esta acción que hemos visto, robar un balón en una situación difícil. Y es un jugador que puede tener 5 minutos maravillosos y luego estar apagado y volver a revivir otros 5 minutos. Un hombre de racha, es un hombre de raza, Bernabé, que le robó un balón de oro. ¿Cómo le quitó? Le birló la cartera al hombre que lleva ahora el juguete, Nacho Rodríguez, que se quiso tomar venganza y anotó contra tabla, superando la defensa de Bernabé. Ha empezado el partido con mucho ritmo en Cáceres, muy metidos en el choque los dos equipos, más el Cáceres en estos primeros minutos, ayudado, apoyado por su público. 8-4 gana el equipo de José Alberto Pesquera. Juega Bernabé en este ataque del Cáceres, que ya ha ocupado a... tardado la mitad, o ha gastado la mitad de la posesión. Penetra Bernabé intentando romper la defensa del Barça. El rebote para Derrick Alston. Sale botando Alston, juega para Nacho Rodríguez. Djordjevic recibe, se juega el triple tal y como recibió al hierro. Segundo balón que falla en el triple. Djordjevic se llevó el rebote. Paraíso le echó más casta que Milan Gurovic. Contraataque de Paraíso, tiene que sacar de dentro afuera. Se quedaba solo, se equivocó el de Torrejón de Ardoz. Y ahora el lanzamiento de Gurovic de 2 dentro, canasta, estaba pisando línea de 3, pero la canasta limpia de Milan Gurovic.
viene el lanzamiento del jugador del Barça. 8-6. Balón para Benito doblado. Tinkel. Sacaron bien ahí el balón los hombres del Barça. La intimidación a Wayne Tinkel. Contraataque para Dior Demis, que busca el empate. Lo consigue Alston, sin embargo, empate a 8. En este contraataque del Barça, bien llevado a cabo por Alexander Djordjevic, que acompañó perfectamente a este hombre, Derrick Alston. De momento los dos equipos están imprimiendo un buen ritmo. Intentan conseguir canastas lo más rápido posible y eso es de agradecer. Lanzamiento de tres de Paraíso al hierro. El rebote se lo lleva finalmente Alexander Djordjevic, aunque tocó antes Eptimio Renchias. Gurovic amagó de tres, cruza de lado a lado Nacho Rodríguez, que bien ha jugado el Barça ahí, aunque falló. Un lanzamiento muy cómodo, Eptimio Renchias, habían movido el balón con rapidez y con eficacia los hombres del Barça. Falló, sin embargo, Renchias. Continuó el empate a 8, hemos superado ya el minuto 5 de la primera parte en el pabellón Quinto Centenario en Cáceres. Cáceres 8, Barça 8. Juega Bernabé, balón para Wayne Tinkel. En el poste alto, 10 segundos para el final de la posesión cacereña. Djordjevic intentando parar a Benito doblado. Tyron Nix, se le acaba el tiempo al Cáceres. 5 segundos, Tinkel moviendo el balón Paraíso. En el poste bajo, dos hombres le han saltado. Y falló. Paraíso recupera, sin embargo, Bernabé. Para el Cáceres. Se aprovechó de la lucha entre Alston y Tyron Nix. Recibe doblado, cruza para Paraíso. Empieza a tener problemas el Cáceres en los últimos ataques. Se intensifica la defensa del Barça. Rodríguez, que está molestando ahí a Bernabé. Bernabé con rapidez. Ahora sí, ha dejado una asistencia magnífica a Tyron Nix, que inexplicablemente estaba solo debajo del tablero del Barça. Bueno, Alston fue a hacer esa ayuda al escaparse. Vamos a ver la jugada. Como Bernabé se escapa, Alston va a hacer la ayuda. Y lógicamente Nix se queda debajo de Alston y mata de esa manera. Con total facilidad la canasta para Tyron Nix. El mérito también de Bernabé. 18, gana el Cáceres. Recibe Guro, y juega para Nacho Rodríguez. Sale a recibir a Alexander Djordjevic ante el Benito doblado. Ataque largo del Barça, 10 segundos para el final de la posesión. Había bloqueado Derrick Alston. Sigue Djordjevic, se buscó el tiro. Canasta de Alexander Djordjevic, todo se lo hizo él. Empate a 10. Normal que Djordjevic al cuarto tiro consiga encestar, porque había tirado tres veces y no había conseguido conectar ninguna con el aro. Ya no, han anotado los 5 hombres del Barça, a razón de 2 puntos cada uno. Total 10, no fallan los números. En el Cáceres 4 doblado, 4 Bernabé, 2 Nix. Y una canasta más ahora para el equipo cacereño. También llega a anotar Paraíso, tan solo falta Wayne Tinkel. 12-10, Alston con Nix. A ver quién para ahí, a Derrick Alston, que consiguió una canasta de clase. Ahí vemos cómo hace una muy buena ayuda, un 2 contra 1, para que Bernabé no pueda sacar bien el balón. Nix en el poste bajo intentando dejar a Alston. Rebotea bien ahí Eftimio Renchias con casta, ganando la acción a Nix. Contraataque para Derrick Alston, personal de Paraíso. Este es el tipo de acciones que Alston sabe hacer muy bien. Es capaz de tener intensidad defensiva, vuelvo a repetir, ese 2 contra 1 que ha hecho con el base, y es capaz de salir en contraataque, como es en esta jugada. Tyron Nix se ha quedado en el rebote de ataque protestando una falta personal, y es suficiente como para que Alston se aproveche de ello. Tiros libres, primeros en este partido para Derrick Alston, en concreto el máximo anotador del Barça esta temporada. Bueno, es el máximo de muchas cosas. Extraordinario jugador, una verdadera estrella de las que pueda haber en todo el mundo, incluiría jugadores de NBA. Para mí es extraordinario Derrick Alston, y lidera muchísimas categorías dentro de su propio equipo. 16,2 puntos por partido promedio Alston. Anotó el segundo tiro libre, que ocupa el 16º puesto en la tabla de la Liga ACB de anotadores. 15º es Tyron Nix, con 16,7. El hombre al que está marcando, Derrick Alston, al que está defendiendo. Juega el Cáceres con Paraíso, 12-13. Se puso por delante el Barça por primera vez en este partido. Bernabé para Paraíso. Buenos relevos del Barcelona. Alston vio cómo se escapó Paraíso. Y luego hubo muy buena ayuda también de Renchias. El Barcelona, como siempre, muy atento en defensa, muy fuerte, sabiendo que entre todos tienen que conseguir una buena defensa, y hasta el momento lo están consiguiendo. 12 segundos le quedan al Cáceres de posesión, ahora ya 10. Recibe Wayne Tinkel, juega para Tyron Nix. Bernabé indicando jugada. 5 segundos, empieza a premiar ya. Personal en ataque que le va a caer a Bernabé. La primera del base del Cáceres baloncesto. Ahí vamos a ver la acción.
cómo entra y con el brazo derecho le da un empujón lo suficiente como para que Nacho Rodríguez vaya hacia atrás. Con lo que recupera el Barça, que ya está jugando en ataque por medio de Sasa Djordjevic. Oficiando de base, recibe Derrick Alston, le han salido ahí dos hombres, Nix y Wayne Tinkel, ayudando Tinkel a Dyron Nix en la defensa sobre Alston. Canasta de Renchas desde el tiro libre. Un hombre que va a más en los últimos partidos, en esta su segunda temporada en el Barça, Timio Renchas. Sí, empezó la temporada que no estaba haciendo buenos partidos, pero lo cierto es que los últimos partidos están dando un resultado maravilloso. Y ahora qué gran jugada acaba de realizar Dyron Nix, escondiendo el balón, quedándose en el aire y sacando dos puntos y además personal de Derrick Alston, con lo cual tendrá, de Milan Gurovi, mejor dicho, con lo cual tendrá tiro libre adicional Dyron Nix después de este tiempo muerto, el primero que se solicita en este partido. 11-42 para el final de la primera parte, 14-15 gana el Barça. Roberto Dueñas en el tobillo, lo que ya nos comentaba su jefe de prensa Ferran Márquez, que estaba dispuesto para jugar aunque tampoco querían forzar, y era el problema que más le preocupaba en principio a Ito García Renese. Bueno, también han venido con problemas Oriol Junyent y tampoco está al 100% Rullé Estellé. Son hombres que no están al máximo de su capacidad física, mientras que, como saben, sigue siendo baja y lo será durante algunas semanas más, por desgracia, Rodrigo de la Fuente. Juega Eftimio Renchas en el poste bajo y son línea de fondo, indica uno de los árbitros. Ya hemos visto cómo el Cáceres le ha salido muy bien ese cambio a zona 2-3 después del tiempo muerto solicitado por Jorge Alberto Pesquera, y buena defensa por parte del Cáceres. Empate a 15. Juega el Cáceres por medio de Bernabé. No ha habido cambios tras el tiempo muerto. Siguen los 10 hombres que iniciaron el partido. Al suelo se fue Djordjevic, no pasa nada. Sigue jugando el Cáceres. Lanzamiento de 3 de Benito doblado al hierro. De momento no ha habido triples en este partido. Sí intentos por parte de los dos equipos. Ambos están en 0 de 2. Va a sacar de fondo el cuadro extremeño por medio de Benito doblado. Ahí está junto a De la Maza, por cierto. Los árbitros son De la Maza, García Ortiz y Sánchez Montserrat. Los tres hombres que dirigen este partido. Uno de los dos que faltan tan solo para que se complete la 21ª jornada de la ACB. Lanzamiento al hierro. El triple fallado por Bernabé. De momento no es el día de los francotiradores. 0 de 5 en global entre Cáceres y Barça. Alston sacándose ese tiro que no entró. Recupera el Cáceres por medio de Bernabé. Continúa el empate a 15, partido muy movido, con mucho ritmo y aguantando de momento bien el Cáceres al Barça. Con este empate a 15, cuando estamos a punto de llegar al primer cuarto del partido, los primeros 10 minutos. Recibe Paraíso. Bien defendido por Gurovic. Continúa Bernabé. Paraíso ahora se quedó solo. Buen pase para Dyron Nix. Y entre la intimidación de Renchas y el miedo que tuvo ahí Dyron Nix, todo quedó en nada. Personal de Wayne Tinkel. Yo creo que Dyron Nix quiso forzar demasiado la falta personal en esa última acción y no le salió bien. Y hablando de personales, esa fue clarísima. Manotazo con la zurda de Wayne Tinkel. Primeros cambios, Manolo Elvira, en el FC Barcelona, con la novedad de que entra Roberto Dueñas, entre otros. Pues sí, hablábamos hace pocos instantes de eso. Han entrado Navarro, Roberto Dueñas, han sentado Aleksandar Djordjevic y también Eftimio Renchias. Los primeros cambios en este choque, en este caso en el Barça, continúa el Cáceres con los 5 hombres que iniciaron el partido. Continúa en zona 2-3, atención al triple que se salió literalmente de dentro de Nacho Rodríguez. Empatan los dos equipos también en esa, siguen empatando, 0 de 3 en triples. Y empatan en el electrónico, 15-15 continúa el choque. Curiosamente Navarro, que ha salido del banquillo, es el jugador que en estos momentos en pista mejor porcentaje tiene de 3 puntos, con un 51%, habiendo hecho 19 canastas de 3 puntos, que está muy bien para ser un jugador tan joven. Y para jugar no muchos minutos, desde luego, en el Barça, que defiende este ataque de Bernabé. 7 segundos para el final de la posición, doblado de 3. El primer triple del partido, Benito doblado para el Cáceres. Pues me desdigo lo que he dicho porque he mirado mal la estadística y es Djordjevic el que tiene el 51%. Eso que es un número realmente fantástico, aunque no tanto como los de Benimir Perasovic o Juan Alberto Stil, que van por delante de Aleksandar Djordjevic en los triples, en el porcentaje. Juega Rodríguez para Milan Gurovic, 18-15 gana el Cáceres, metió la mano para Iso. Y ha dejado el ataque del Barça la posesión en 11 segundos. Sacó Milan Gurovic. Tiempo más que suficiente para que Gurovic se juegue ese triple. Que entra el triple de Milan Gurovic.
Anotó el primero para el Barça. Habían fallado los tres primeros los dos equipos. Anotó el Cáceres y a continuación el Barça. Van de la mano desde más allá de 6.25. Lo intenta de nuevo y lo consigue. Triple de Benito Doblado. Y veremos ahora si reacciona de igual manera el Barça. Benito Doblado que lleva ya 10 puntos en su haber. Máximo anotador del partido, Gurovic, jugando para Nacho Rodríguez. 21-18 gana el Cáceres. Aguantando bien el equipo de José Alberto Pesquera. Navarro de 3. Pues quería ir de la mano, pero falló ese triple Navarro. Recuperó en rebote defensivo Wayne Tinkel, que sigue sin anotar. El único que no lo ha hecho por parte del Cáceres. Juega Bernabé. Lo está pasando en grande, lo está pasando bien el público en el pabellón Quinto Centenario. Juega Bernabé, recibió de Wayne Tinkel. Ese pase era muy arriesgado, pero se lo llevó finalmente con suerte Tyrone Nix. El balón que se salió y a la segunda canasta de Nix. 2 puntos más para Tyrone Nix. 7 lleva el estadounidense. Máxima diferencia para el Cáceres, 23-18. Y continúa bien ahí la zona del Cáceres, que le está dando pingües beneficios. Aunque la recibe Miran Gurovic, lanza de 3, se quedó muy corto. Ese balón que recupera Roberto Dueñas, canasta mate de Roberto Dueñas, que se encontró el balón. Había fallado claramente el triple Miran Gurovic al contraataque, aunque ya no es tal. El Cáceres bajaron bien los 5 hombres del Barça. Y Bernabé jugando con Nacho Rodríguez en defensa. Moviendo el balón para Dairon Nix ante Terry Caston. Y personal que saca Dairon Nix. Y que le cae a Derrick Alston. Es la primera de este hombre que tiene en primer plano. ...7.43 para llegar al final de la primera parte. 23-20... gana el Cáceres. 2 tiros libres para Nix. ...8 puntos para este jugador, que promedia, como les decíamos antes, 16,7 puntos por partido. Ya hoy está en sus números, incluso va por encima, porque ya llevan 9 puntos y todavía no hemos llegado al descanso. Está en proyección de superar, por tanto, los 16,7 que lleva de promedio, supliendo en este caso los puntos que no está anotando hoy Wayne Tinkel, aunque desde luego no es la temporada más productiva de Wayne Tinkel. Falló Navarro el triple, el rebote se lo llevó Dueñas, personal de Dairon Nix ante la muralla del Barça. Roberto Dueñas, lo vemos como había cogido la posición ya muy difícil de parar tan debajo del aro. Nix tuvo que hacer falta. Tiros libres para el internacional Roberto Dueñas, para el techo del baloncesto español y de la Liga ACB. Le hacía un poquito de sombra en esa circunstancia, en la de los centímetros, Sert Zwicker, el holandés, que lo fuera del Tau, pero como saben ya abandonó la disciplina del equipo de Vitoria. 2 tiros libres, 2 puntos para Roberto Dueñas. 4 puntos lleva el madrileño, 25-22. Gana el Cáceres. Cáceres que ha realizado el primer cambio, entró Fernández. Y también Pedrera con el número 13. Son los dos hombres que han entrado en la rotación del equipo de Pesquera. Recupera Derrick Alston, falló Dairon Nix. Rodríguez dejando solo a Navarro, no quiso lanzar de 3 en este caso. El joven Navarro ha fallado 2 triples. Y eso debe ser canasta fácil, y lo es para Derrick Alston. 25-24. Parcial de 0-4 para el Barça. Llegó a ganar por 5 puntos el Cáceres en un par de ocasiones. Fernández recibiendo y jugando para Paraíso. 2 puntos tan solo lleva el internacional Paraíso. Pedrera media vuelta ante el dueño. Vaya canasta que se acaba de jugar y meter Pedrera. Los primeros 2 puntos en el primer lanzamiento de un hombre formado, por cierto, en la cantera del Barcelona, al igual que su hermano. Los 2 Pedrera. Este es Antonio. 27-24, lanzamiento de 3 de Rodríguez, que falló. El balón para Fernández, cruza para Bernabé, que está jugando una buena primera parte, dándole mucho ritmo a su equipo. Está esperando Bernabé que llegue Dairon Nix, que está atándose una zapatilla en la zona del Cáceres. Ya se reincorpora Dairon Nix. Balón picado para ese lanzamiento de 3, que se quedó muy corto de Fernández. Lucha Pedrera, pero se lleva el balón Navarro. Contraataque para el Barça. Navarro penetrando y evitando a Bernabé, consiguiendo una canasta de mérito
porque iba a mil por hora Navarro. Y no solo lo evitó para no hacer personal en el ataque, sino que metió la canasta. Sigue el toma y daca, 27-26, uno arriba el Cáceres. Recibe Paraíso, se juega el triple. Triple de Paraíso, el primero que consigue. El alero en su segundo intento, 5 puntos Paraíso. Aquí no lo dudó, recibió y tal y como recibió, armó la mecánica de tiro para anotar. Paraíso que también estaba teniendo muchas oportunidades dentro del juego, pero que parece ser que ahora quiere entrar. Recupera el Cáceres de nuevo, echándole casta al asunto. Y la canasta de Tyron Nix, asistencia de Bernabé. Fenomenal pase y Tyron Nix ha demostrado que está físicamente perfecto, ¿eh? Vaya salto. Vamos a ver ahí. 32-26, máxima ventaja para el Cáceres, 6 puntos de diferencia para el equipo de José Alberto Pesquera. Navarro moviendo el balón para Nacho Rodríguez, está solo Gurovich, absolutamente solo, estaba en la derecha, se jugó el triple, Nacho Rodríguez, triple de Rodríguez. Lo tuvo claro ahora el malagueño, ahí lo ven, frontal absolutamente la canasta y el triple limpio. Es un tiro que suele prodigar mucho, justo delante, frente del aro y que tiene unos grandes porcentajes. El problema de Cáceres en la zona es que los tres jugadores exteriores son capaces de tirar bien de 3 puntos. Y no había ajustado ahí bien la defensa zona del Cáceres, porque si solo estaba Rodríguez, que fue quien se jugó el triple, solo estaba también Milan Gurovic. Pero el Cáceres no afloja, no cede. De momento buenos minutos de Antonio Pedrera. 2 situaciones posibles de jugarse el balón. Contra Roberto Dueñas ha sido capaz de ganarle. Y muy parecido a las dos canastas de Pedrera ante Dueñas. Atención a ese triple de Navarro de nuevo. Estaba solo en nombre del Barça. Falló Navarro, contraataque para Bernabé. Le acompaña Fernández, personal de Navarro. La típica después de que fallara el triple anterior. No, pero sobre todo es una falta para frenar ese contraataque que iba a ser una canasta posiblemente fácil del Cáceres. Bueno, 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 cómo está disfrutando el público de Cáceres. Lo está pasando en grande ambiente por todo lo alto. Sensacional en el pabellón quinto centenario de la ciudad cacereña. Hay tiempo muerto solicitado, lógicamente, por Aito García Reneses. 34-29. Al final, Manolo Elvira ha sido, me parece que un triple cambio en el Barça, ni más ni menos, ¿no? Efectivamente, Eftimio Renche, Rugger Esteller y Aleksandar Georgievich, que salieron ya por parte del FC Barcelona. Por primera vez comparece Rugger Esteller en este partido. Va a sacar de banda cuando lo determinen los árbitros, que están dialogando uno de ellos con los miembros de la mesa. Ahí está Rugger Esteller. Hace mucho frío, no se extrañen del gesto de Rugger Esteller. Es que hace mucho frío en el pabellón quinto centenario de Cáceres. Alguien se dejó la puerta abierta. Bueno, pues ya se va a reanudar el juego. Va a sacar de banda la escuadra de José Alberto Pesquera. Entró, por cierto, Paco García, número 11 en el Cáceres, el ex jugador del Estudiantes. Pisó línea de fondo Pedrera. Paco García dando minutos de descanso a Bernabé. Continúa esa zona 2-3 del Cáceres con García y Fernández por delante. Y los tres altos atrás. Moviendo el balón el Barça, vamos a ver qué circulación realiza el equipo de Aito García Reneses. 3-40 para el final de la primera parte intensa que están disputando Cáceres y Barça. Aleksandar Georgievich. Pues hay personal de Fernández, así que serán 3 tiros. Serán 3 tiros para el yugoslavo porque estaba más allá de la línea de 6-25 y evidentemente en acción de lanzamiento. Así que lo más probable es que Georgievich consiga 3 puntos. Georgievich que tiene un extraordinario 94% de tiro en el tiro libre. Es el mejor de la Liga CB. Bueno, Xavi Fernández tiene 95%, lo que pasa es que tal vez no tiene los suficientes para que esté en la clasificación, pero tiene 95% y Nacho Rodríguez un 91%. Absolutamente muy bien situados los hombres del Barça. Georgievich, como decimos, llevaba 33 de 35 hasta este partido. De momento ya lleva 36 de 38. Tiros libres, casi infalible. Y anotó los tres, como estaba previsto, 34-32. Y de tres lanza Fernández, dentro triple de Fernández. Este sí que es el que tiene mejor porcentaje de los dos equipos que hay, con un 68%, 15 de 22. Y el Cáceres que gana por 5, 37-32 y está llevando la iniciativa, está mandando en esta primera parte, no consigue el Barça darle la vuelta. Al electrónico, al marcador, han visto la estadística de triples, 4 de 8 el Cáceres, 2 de 11, 2 de 12 ya el Barça.
Pero recupera el equipo de Víctor García Neses. Este lleva moviendo para Roberto Dueñas. Descerraron bien entre Paraíso y Toni Pedrera. Jugando este lleve, moviendo para Alexander Djordjevic. Continúa Djordjevic, que forzó la falta personal de Paraíso. ¿Cómo la buscó Alexander Djordjevic? ¡Qué listo Djordjevic y qué hábil! Y la personal de Paraíso, que es la segunda. Y la séptima del equipo verdinegro de Cáceres. Vemos la acción como Djordjevic entra. Pues yo ahí no veo nada, ¿eh? No, yo tampoco. Yo creo que Paraíso toca, pero no tiene la intención de ni empujar ni nada por el estilo. Y lo que se ven son pañuelos algunos en el quinto centenario protestando esa decisión arbitral. Juega Navarro, penetra Navarro, marcando los pasos, saca de dentro afuera para Djordjevic, lanzamiento de dos de Alexander Djordjevic, canasta de Alexander Djordjevic. 7 puntos el serbio. 37-34. Gana el Cáceres, moviendo el balón para Wayne Tinkel. Pedrera, se quedó muy cortito en ese lanzamiento. Pedrera lo tiene todo a favor. Al final el balón dentro, canasta de Pedrera. Anotó Pedrera, que está realizando un gran partido en los minutos que lleva en cancha. Muy buenos minutos, prácticamente todo lo que él ha intervenido ha sido para conseguir canasta. El Cáceres está realizando una zona que le está creando muchos problemas en el Barcelona, básicamente porque no está consiguiendo buen porcentaje en los tiros triples. Hay que recordar que lleva un 2 de 12, un pobre 16%, y con eso el Cáceres está consiguiendo la suficiente renta. ¿Cómo se lucha? Atención a ese lanzamiento de Djordjevic al hierro, el rebote es para Pedrera. Contraataque para Paraíso. Y la personal que le queda ahora a Alexander Djordjevic, hace un minuto ocurrió en el otro lado y le cayó a Paraíso, ahora es al revés. Y los dos, además, llegan a las dos faltas personales. Paraíso, y en este caso la acaba de cometer Alexander Djordjevic. Tiempo muerto en Cáceres. Ahí vemos la jugada. Paraíso, que es un jugador que sabe entrar muy bien como fuerza la falta personal de Djordjevic. Bueno, se acabó el tiempo muerto. Estamos a 1 minuto y 50 segundos del finiquito de la primera parte, con 39-34 para el Cáceres. Y dos tiros libres para Paraíso. Se sentó Roberto Núñez en el Barça, ha entrado de nuevo Derrick Alston. Un punto más para el Cáceres, anota Paraíso. Lleva 6 puntos. Y también anotó el segundo. Entre otras cosas, los buenísimos minutos de Toni Pedrera están permitiendo a José Alberto Pesquera darle minutos de descanso a Dairon Nix, que lo va a tener muy fresquito para la segunda parte, porque lleva ya bastante tiempo en el banquillo. Se produjo un cambio, por cierto, en el Cáceres. Se sentó Paraíso. Minuto de descanso también para el Internacional de Torrejón de Ardoz. Recibe Alexander Djordjevic. 41-34, 7 de diferencia para el Cáceres. Máxima ventaja para el equipo de Extremadura. Ota Rodríguez recibe a Alexander Djordjevic con el doblado. Delante de él, 6 segundos para el final de la posesión. Ataque complicado del Barça, va a intentar resolver el equipo de Aito. Y vale el triple de Estellé. Triple, sí, sobre la sirena de Estellé. Había salido el balón completamente, estaba en trayectoria ya y sonó la bocina. Estaba bien claro que es válido. Un triple de los que hace mucho daño, porque había aguantado 29 segundos y muchas décimas de el Cáceres en defensa, pero en el último soplo llegó el triple de Ruggie Estellé. 1:05 para el final de la primera parte. 4-1-3-7. Pedrera, que saca el balón doblado, moviendo para la esquina. De 3 ese lanzamiento, que entra triple de Wayne Tinkel. Los primeros puntos de Tinkel, y tienen que llegar desde más allá de 6:25. Tinkel solamente había realizado un tiro en toda esta primera mitad. Y desde luego el Cáceres necesitaba sus puntos. No hay mejor manera que empezar así. 44-37. De momento salta la sorpresa. En esta primera parte en Cáceres gana el equipo de Pesquera por 7 personal de Pedrera. La segunda, de Pedrera. Habrá tiros libres para el hombre que casi nunca falla, Alexander Djordjevic. ...36 segundos 9 décimas... para el final de la primera parte. Intensísimo.
está solicitando, lo veíamos, José Alberto Pesquera, tiempo muerto a la mesa. Bueno, pues casi nunca, hemos dicho bien, algunas veces también. Puede permitirse el lujo de fallar algún tiro libre que otro Alexander Djordjevic. Pero ocurre muy poquitas veces. Anotó el segundo solamente, 4-4-3-8. Sale Paco García. Con rapidez. Moviendo para la esquina, lanzamiento de tres de Quique Fernández. Pues serán tres tiros. Serán tres tiros para Fernández, personal de Rui Estellé. Estaba más allá del arco de 6-25. Así que también puede conseguir, es otra manera de conseguir un triple. Se convierte los tres tiros libres Fernández. Ahí claramente hemos visto cómo Estellé toca el brazo de Enrique Fernández. El primero ya es un punto. Para un hombre que tiene un 84% en los tiros libres, muy buen porcentaje también para este jugador. Yo creo que es capaz de superarlo, ha hecho muy pocos tiros durante la temporada, tan solo 13. Y el haber fallado dos de esos 13 baja al 84 o sube al 84, según cómo se mire. Pero yo creo que durante la temporada lo va a mejorar, es un gran tirador. Pues de momento ha anotado los tres que acaba de lanzar. Y atención que el Cáceres gana por ni más ni menos que 9 puntos, 47-38, va sumando un puntito cada minuto. El Barcelona, que seguramente hará una última posesión de balón, intentará jugar los últimos segundos. Está a 15 segundos el final de la primera parte, Nacho Rodríguez aguantando para Alexander Djordjevic, 10 segundos, 9, 8 para el final de la primera parte. Djordjevic que se lo juega, se quedó corto, lucha el Cáceres, va a tener la oportunidad, el Cáceres tendrá que lanzar ya prácticamente personal. Piden antideportiva, piden intencionada a los hombres del Cáceres, pero va a quedar en una personal simple, pura y llana de Rui Estellé. 2 segundos, 7 décimas para el final. Ahí está la personal del alero barcelonista. Tiempo muerto, el que había solicitado anteriormente José Alberto Pesquera. 2 segundos, 7 décimas para el final. 47-38. 3. Le va a sacar de banda, 2 segundos, 7 décimas. Viene el Cáceres para intentar conseguirla, que sería última canasta de la primera parte. Paco García lo intenta de tres. Y no entró, final de la primera parte, balón al hierro. Terminó el primer acto en el pabellón Quinto Centenario con un resultado ciertamente sorprendente por lo que se esperaba en un principio, pero no sorprendente por lo que hemos visto en esta primera parte. Un grandísimo Cáceres y un Barça que no ha podido sacudirse, Epi, el dominio en el ritmo que está marcando el Cáceres, que lleva un partido eléctrico, un partido además que va rapidísimo. Pues yo creo que el Barcelona también ha mantenido ese ritmo, los dos equipos han tenido un ritmo tremendo. Lo que pasa es que ha habido un momento crucial que Pesquera ha hecho ese cambio a zona 2-3. El Barcelona no ha estado precisamente acertado desde la línea de tiros libres, hay que recordar, tres canastas de 14 intentos, lo que significa un pobre 21%, mientras que además el Cáceres sí que ha estado acertado desde el una vez como director de orquesta, Benito Doblado y Paraíso, aleros y Nix y Tinkel por dentro. Un Knicks que va a saltar inicialmente con Terry Calston. Primera posición, primer balón de la segunda mitad para el Cáceres. Juega Paraíso para Bernabé. Un Bernabé que ya queda emparejado a Nacho Rodríguez. Aguanta Bernabé, el pase picado para Benito Doblado. Intenta repartir Wayne Tinkel, que lo hace para Paraíso. Personal de Renchas. Le buscó bien las costillas en la jugada Paraíso, para sacar la primera falta personal al internacional griego. Cometió la personal con el cuerpo, como han visto en esa repetición. Juega Nix para Bernabé, otros 30 segundos de posesión, evidentemente para el Cáceres. Con Paraíso ante el Rui Estellé. Balón al hierro y se lucha por ese rebote que se lleva finalmente Renchas. Balón recuperado, más bien. Sale Estellé y se metió en un bosque, perdió la oportunidad y el balón para Nix, que se cuelga del aro. Por primera vez el Cáceres se pone por encima de los 10 puntos, 11 en concreto. Pero Nix, que consiguió ese balón no precisamente por haber salido de contraataque, sino por no bajar a defender. Palomero, que se dice, ¿no? Que anotó dos puntos. No es palomero, porque palomero significa salir en contraataque inclusive casi antes de que se tire el tiro. Pero Dairon precisamente no bajó a defender muy rápido.
Bola paraíso. Recibe Benito doblado. Bueno, pues todo sigue bastante bien para el Cáceres. Gana por 11, encima tiene la posesión. Está levantado Aito, observando atentamente el juego de sus hombres y poniendo cara de pocos amigos cuando le han señalado esta falta personal a Nacho Rodríguez. Es la segunda. No le cayó a Rodríguez. Paraíso lanzando. Y ese rebote es para Nix. Se lo lleva finalmente Paraíso. Balón sin dueño. Tinkel. Buscaba el mate Nix. Y personal de Finio Rechas. La segunda del griego. Bueno, pues siguen las complicaciones para el Barça. Que teníamos perdida le cayó a Derrick Aspas, la segunda que le cayó en una jugada anterior, no a Rodríguez como indicaba yo anteriormente, sino a Derrick Aspas, uno de los que está con dos personales. Y el Cáceres que gana por 13, 51-38. Segunda personal ahora de Bernabé. Nueve personales ha cometido el Cáceres, 10 el Barça. Tapón que se llevó Alston de Dairon Lee. Recupera el propio Alston, a la segunda tampoco. Falló, balón al hierro. Recupera ese balón Bernabé, se lo lleva el Cáceres. En la esquina está Paraíso. Continúa Juanjo Bernabé. Balón picado para Paraíso. Posesión para el Barça, indica uno de los árbitros. Se fue el tapón de Nix a Alston. Y es un balón que falla en el tiro Alexander Djordjevic. Que la verdad está con muy malos porcentajes. 2 de 6 en tiros de 2, 0 de 5 en triples. Total 2 de 11 en tiros de campo. Alexander Djordjevic. 51-38 se mantiene el resultado. Llegamos al minuto 3 de la segunda parte. Tinkel cruzando, está solo Bernabé, absolutamente solo, se juega el triple que anotó Juanjo Bernabé. Despiste defensivo del Barça dejando solo, como ven ahí en la esquina, absolutamente solo a Bernabé. Llegó tarde Djordjevic. El Barcelona que le falta todavía esa intensidad que Hito García Reneses quiere para su equipo. Y el que hace es que está manteniendo precisamente un buen tipo en cuanto a esfuerzo físico, continuamente arriba y abajo. Pues atención que ya la cosa no es una broma para el Barça. 54-38, son 16, ahora 14. Los puntos de ventaja para el Cáceres. Vale la canasta de Rechas, el personal de Wayne Tinkel, le indica de la maza. La segunda del estadounidense de Milwaukee. Buena acción ahora la de Rechas. Hay un pase de mí y Rechas hacia afuera con ese mate. Tiro libre extra para Rencha, le decía Tinkela de la maza con el gesto. Ese gesto como visto, que no había hecho absolutamente nada. Falló Rechas, el tiro libre adicional, recuperó Dairon Nix. 54-40 gana el Cáceres. Bernabé moviendo ese balón, doblado de tres. Ese balón sale para Nix en el rebote. Ofensivo, tendrá que cerrarlo el Barça porque está permitiendo muchas segundas opciones para el Cáceres. Contraataque ahora para el Barça, recuperó Derrick Aston. Y todo lo hizo Derrick Aston, canasta del americano. De momento lo ha pasado reboteado el Cáceres.
bastante mejor que el Barcelona en esta segunda mitad. En total 6 rebotes arriba del Cáceres. Y 12 arriba en cuanto a puntos el equipo de Pesquera. El Barcelona se ha colocado en una zona ahora 1-3-1. Y veremos si le va a dar el mismo resultado que le dio al Cáceres en su zona 2-3 en la primera mitad. Doblado en la esquina personal de Aston. Tercera. Peligro ya para Aston. Es el hombre más cargado en todo el partido. El único que lleva o que llega a las 3 faltas personales. Derrick Aston, que también es el máximo anotador con 9 puntos del Barça en este partido. Y el máximo reboteador con 6 rebotes. Mueve el balón Bernabé, mientras lo bota, intenta dejar solo a Doblado, lanzamiento de 3 tampoco ahora. Otro rebote que se lleva, aunque al final se lo llevaba Tinkel, pero estuvo listo ahí Nacho Rodríguez. Para recuperar ese balón que juega Aston y que convierte en 2 puntos. Parcial de 0-6 para el Barça, que se recupera un poquito. Aunque ahora estaba ahora mal en el balance defensivo el Barça, dejando solo a Paraíso, que consiguió esa canasta a la carrera, poniendo final a ese parcial de 0-6 que había conseguido el Barça. Nacho Rodríguez para Alexander Georgievich, amaga de 3, lanza finalmente dentro, la canasta es de 2 puntos para Sasa Georgievich. En 10 está la diferencia ahora, 56-46, por 16 llegó a ganar el Cáceres hace un par de minutos, 54-38. Hace 2 minutos y medio exactamente. Mueve el equipo de Pesquera por medio de Paraíso. Pasos, indica de la maza, pasos de Tinkel. Aunque no le han quedado ganas ni de levantarse después de esa señalización arbitral. Hay tiempo muerto. La que comete pasos Tinkel le está costando mucho el poder jugar contra los pibos barcelonistas. Tiene la posesión y también nos confirma Manuel Olvira inalámbrico un cambio que se ha producido en el equipo de Aito García Reneses. Cambio importante, cambio táctico además también. Efectivamente, porque salió Milan Gurovic, se retiró su compatriota Alexander Georgievich. Gurovic que no llegó a ese balón, era muy complicado contraataque para Paraíso. Y personal de Renchias, otra más, es la tercera. Pues las 3 cometidas en la segunda parte. Los 2 pivots que tiene ahora el Barça están con 3 personales, tanto Aston como Renchias. Falló el tiro libre para Iso, el primero. Se falla. Y el primero del equipo. Anota el segundo. ...57-46... gana el Cáceres, mueve Rodríguez, Aston lanzamiento, canasta limpia de Derrick Aston, 13 puntos Aston. Ese rebote se lleva también Aston, recupera en segunda instancia Rui Estellé. Estellé en contraataque, carril central, todo lo hizo él, pero falló el rebote extraordinario de Derrick Aston. Cómo luchó por ese rebote, recupera sin embargo el Cáceres, Paraíso a la contra ahora, personal de Rodríguez. Pide antideportiva Paraíso, no va a llegar a tanto la falta personal que señalan los árbitros. Paraíso que es un jugador que sabe correr muy bien en contraataque, es capaz de hacerlo como lo hemos visto con el balón en las manos. Y ya en los últimos momentos hacer 2 buenas zancadas, no le dejó Nacho Rodríguez con esa falta. Estuvo una temporada en el Barça, Paraíso. A 92-93, triple de Benito Doblado. Que hace que el Cáceres continúe en el margen del 50% en el tiro triple. Y otra vez por encima de los 10 puntos el Cáceres, 60-48, 13-13. Exactamente para el final del partido. Buen balón de Estellé a Aston, aunque ahí saltaron los 2 hombres del Cáceres cerrando. Rodríguez de 3, el balón al hierro, ese rebote se lo lleva Renchias, hay falta personal. Pues es la cuarta de Renchias que se está... Ha estado a punto, yo creo, de llevarse una técnica. Sigue protestando uno de los árbitros.
y habrá cambio, evidentemente, entre otras cosas porque lleva cuatro faltas personales y entre otras cosas porque está muy excitado Renchias. Salto entre dos. Renchias y Dairon Mix. Calentito, calentito está el partido. Son los que van a saltar, Dairon Mix y Eftimio Renchias, con ventaja de estatura de centímetros para el griego. Que seguramente un mayor timing de Dairon Mix. También es verdad que efectivamente se llevó el balón para Wayne Tinkel. El pase era muy bueno de Tinkel, no lo esperaba José Antonio Paraíso y el balón que se perdió. Cambio de torre, las torres gemelas del Barça o casi, se sienta Renchias, entra Roberto Dueñas. Estuvo poco tiempo sobre el parqué en la primera parte, 8 minutos 34 segundos. Sumó 4 puntos y atrapó 2 rebotes, los dos en ataque. Rujestoye, Milan Gurovic de 3, dentro el triple de Milan Gurovic. 4 de 16 triples el Barça. 7 de 14 el Cáceres. Balón perdido por el equipo de José Alberto Pesquera. Ese es el triple de Milan Gurovic. El segundo en 3 intentos. Está jugando Alston. Le defiende Dairon Mix. Bota Derrick Alston con la zurda. Intenta la aproximación a canasta personal, indican los árbitros. Evidentemente del defensor Dairon Mix. Dairon Mix que necesita que le ayuden 2 contra 1. Ahí le vemos cómo fuerza con su brazo izquierdo el palpar excesivamente a Derrick Alston. Y necesita en defensa que hagan ayudas 2 contra 1. Pues salió ese balón lanzado por Alston, recuperó el rebote defensivo José Antonio Paraíso. 12 minutos para el final del choque, 60-51, 9 arriba para el Cáceres, los 9 que llevaba al final de la primera parte. Igualdad, por tanto, en lo que llevamos de segunda mitad. ¡Qué buena jugada de Paraíso! La asistencia, todo lo hizo Paraíso, menos ese mate de Dairon Mix. Pero más de la mitad de los 2 puntos son para Paraíso. Que vuelvo a repetir, sabe marcar muy bien los 2 pasos. Y eso le facilita la labor porque consigue mucho margen, mucho espacio y protegiendo muy bien el balón. Balón para el Cáceres. Una pérdida del Barça. Rujestoye, que no está muy de acuerdo con los árbitros, saca de banda ya Paraíso. Está manteniendo la diferencia, la ventaja del Cáceres desde hace ya muchísimos minutos, todos los que llevamos de la segunda parte y muchos también de la primera. El balón es para el Cáceres y le quedan 17 segundos de posesión. En este ataque, ahí está Paraíso en plan dueño y señor en este partido. El líder del Cáceres, su internacional, jugando para Bernabé, amagó de 3, cruza, muy fuerte, para doblado. Y suerte ha tenido ahora el Cáceres porque llegó la falta personal de Milan Gurovic cuando se quedaba cerrado Benito doblado. De todas maneras, el Barcelona está teniendo mayor intensidad. Ha conseguido ya que el Cáceres pierda 8 balones. Hay que recordar, la primera mitad llevaba 3 balones perdidos. Ahora 8, o sea que ha conseguido, gracias a esa intensidad defensiva, que el Cáceres cometa más errores. Si consigue mantener estos 11 minutos la misma entrega y además estar más acertado en la línea de los 3 puntos, como también lo ha conseguido hacer en la segunda mitad, seguramente todavía hay partido. Se sentó Bernabé, ha entrado Paco García, relevo de bases en el Cáceres. Era el primer tiro libre que lanzaba Benito doblado en todo el partido y lo falló. Y el segundo dentro. 63-51. Gana el Cáceres en este partido de la 21ª jornada de la Liga ACB. El Barça que quiere ganar para no permitir la fuga de los 2 primeros, Real Madrid y Caja San Fernando, que de momento le sacan 2 victorias de diferencia a falta de lo que ocurre en este partido. Si gana el Barça, pues estará a 1 triunfo tan solo el equipo de Aito, de sevillanos y madridistas. Y el Cáceres que quiere la 9ª victoria, buscando cuanto antes las 11 en las que muchos entrenadores de los equipos de la zona baja cifran la salvación definitiva. Con 11 victorias se supone que no se descenderá.
Y el Cáceres está cerca ya de esas 11. Falló Gurovic, pero hay falta personal. Y las personal de Paraíso, la tercera. El primer hombre del Cáceres que llega a esa cifra. Tres personales, mientras que en el Barça, como saben, hay hombres más cargados, con cuatro hasta Renchas y con tres de Rick Alston. Punto para Milan Gurovic. Anotó los dos tiros libres. En 10 está la diferencia, 63-53. Salió doblado de esa presión que le habían hecho dos hombres del Barça. Jugó para Paco García, que ha visto el hueco. Penetró Paco García en una jugada típica que le vimos hacer muchísimas veces en el Estudiante las pasadas temporadas. Con qué valentía es capaz de entrar, y da igual quien esté delante, dejar el balón con total suavidad. Pues los primeros puntos para García en este partido. Está Milan Gurovic más allá de la línea 3, penetra el yugoslavo y falta personal. La forzó bien, le cae a Dairon Nix y otro hombre que llega a las tres faltas personales. Y se va a producir, Manuel Elvira, un doble cambio en el Barça. Entra un novel y un veterano, como diría el himno. Alfamora y Djordjevic por Roger Stegé y por Derrick Alston. Bueno, pues Alzamora, Alfonso Alzamora, 2-0-5. Bueno, seguramente son minutos que lo ha utilizado Alzamora para que descanse Derrick Alston. Tres faltas personales planean sobre él, la posibilidad de que pueda cometer una cuarta, y ahí todos los cierreses pues querrá que descanse 2 o 3 minutos para luego volverlo a tener fuerte en los minutos finales. Gurovic, que está infalible, 4 de 4 en tiros libres. Otra vez deja la diferencia en 10 puntos. 10 minutos exactamente para el final del partido. 10 y 10. 65-55 gana el Cáceres. Recibe Paraíso ante el Milan Gurovic. Buen enfrentamiento entre estos dos buenos aleros europeos. Sería personal Paraíso, pero reboteó en defensa Alzamora. Juega Djordjevic para la esquina. Lanzamiento de 3, tal y como le llegó el balón. Dentro, triple. Qué buenos minutos de Gurovic. Los últimos 7 puntos del Barça. Gurovic. 4 tiros libres y este triple. Hacía mucho tiempo que no estaba tan cerca el Barça. A 7, 65-58. García, que pierde el balón. Personal de Paraíso. Cuarta. Qué personal acaba de cometer Paraíso. Importante para el Cáceres, que Paraíso cometa su cuarta falta personal. Hay que recordar que precisamente los tres jugadores que más minutos juegan son Dairon Nix, Tinkel y Paraíso. Paraíso es fundamental en este equipo, y la posibilidad de que salga por 5 faltas le puede hacer perder muchísimas opciones al Cáceres de ganar el partido. Pues ustedes lo han visto en la repetición, una personal absolutamente evitable, una personal que nunca tuvo que cometer Paraíso. Lanzamiento de 3 de Gurovic, triple de Milan Gurovic. Tremendo Gurovic, los últimos minutos está totalmente decidido a ser quien haga cambiar el signo del partido. 10 puntos seguidos de Milan Gurovic, 4 tiros libres, 2 triples. Y de triple Paraíso dentro, triple de Paraíso, casta también de ganador. En el jugador madrileño, tomándose la revancha de esa cuarta falta personal, de su error al cometer la cuarta personal con ese triple que necesitaba. Y de qué manera el Cáceres. Va de menos a más el Barça. La duda, comprobar si aguanta el Cáceres hasta el final del partido. Personal del hombre que está en el suelo, Alexander Djordjevic. Otro que llega a las tres faltas personales. Cambio en el Barça, va a entrar Navarro, se va a sentar Rodríguez. En esta acción cometió la falta personal Alexander Djordjevic. Los tiros libres son para Paco García. La primera vez que acude a la línea de tiros libres en este choque. Primera temporada de García en el Cáceres. Llegó, como saben, procedente de la Deco Estudiantes. Todavía no ha disputado de muchísimos minutos, tan solo 37 en los 5 encuentros que lleva el Cáceres. Pero es un jugador que tiene muchísimas posibilidades de aportar mucho a su equipo. Por cierto, que se produjo también un cambio importante en el Cáceres. Atención a Djordjevic, mientras tanto falló el triple. Y personal de Alzamora.
Decíamos un cambio importante porque evidentemente ha tenido que sentar Pesquera. Paraíso no le dará más de 2-3 minutos. No puede darle más tiempo porque lleva 4 personales, pero los necesita muchísimo sobre el parque. Entró por primera vez en este partido Carlos Montes, otro pues histórico ya casi de la Liga CB. Y Carlos Montes, que llevaba una media de minutos jugados por partido de más de, bueno, aproximadamente 20 minutos por partido. Y en cambio hoy ha salido cuando faltan 8 minutos y medio. No va a cumplir esa media que lleva. Mientras Dairon Nix otra vez restablece la diferencia de 10 puntos a favor del Cáceres, que de momento ha aguantado la primera embestida seria del Barça, cuando se puso a 7 tras los 10 puntos consecutivos de Milan Gurovic. Pero ha aguantado bien el Cáceres y otra vez está por encima de los 10 puntos, exactamente 11, 7, 2, 6, 1. 8 minutos 20 segundos para el final del partido. Milan Gurovic jugando para Alexander Djordjevic, 0 de 6 en triples, ahí es nada Alexander Djordjevic. En otros partidos lo hemos visto hacer cosas como 7 de 7 u 8 de 8 triples. Absolutamente fantástico. Hoy es el día negro hasta el momento del yugoslavo. Sí, porque ellos de mí nunca se puede saber. En cualquier momento es capaz de conseguir tirar 4 tiros triples y conectar los 4. Tiros libres ahora para el jugador yugoslavo Djordjevic. Primer tiro libre dentro. 7-2-6-2. Anotó también el segundo. A 9 se pone el Barça. 8 minutos 10 segundos para el final del partido. Sale Paco García con la defensa presionante de Navarro. Aguanta García. El balón picado para Dairon Nix, personal de Alzamora. La segunda de Alzamora. Que luce el número 16. En el electrónico los números van solo hasta el 15. El estudio del pollo, un quinto centenario. Y le asignan el 15 en ese electrónico Alzamora. Tiros libres para Nix. El primero que falla en el partido, llevaba 7 de 7. Anotó el segundo. 7-3-6-3, 10 arriba el Cáceres, 8 minutos para el final. Roberto Dueñas ante el Wayne Tinkel. No hay cosa que comentar, está ganando el Cáceres un partido ante el Barça por 10 puntos, jugando con dos americanos y con uno de ellos anotando tan solo 3 puntos. Wayne Tinkel en ese triple que se jugó en la primera parte. Y sin Arcega. Que el mérito del equipo de Pesquera es absolutamente incuestionable. Entra de nuevo Derrick Alston. Derrick Alston se sienta Roberto Dueñas. Y como sabíamos, no está al 100%, ni mucho menos de su capacidad física por esos problemas en el tobillo. Balón que recupera Tinkel. Y en segunda instancia lo intentaba Dairon Nix. No llegó a tiempo Dairon Nix después de la carrera. Que se pegó. Pero lo bueno para el Cáceres es que ha dejado la posesión del Barça en 9 segundos. No está muy de acuerdo ahorita con esa circunstancia. Es, yo creo, lo que está comentando con el árbitro también Steve Trumbo. Y juego interrumpido. Vamos a ver qué determinan los árbitros. Van a dialogar dos de ellos. Estamos a 7.35 para el final, 7-3-6-3 gana el Cáceres. Y se queda la cosa como está y Manuel Elvira, Aito, es eso justamente lo que reclamaba, porque le hemos visto hacer el gesto de los 9 segundos con ambas manos a la mesa, ¿no? Pues sí decía, pero lo que estaba diciendo era que quería 10 y no 9, con lo que tampoco creo yo que por un segundo esta actitud de Aito García Renés, el que ha sido ya... Le han llamado la atención en una ocasión los árbitros y continúa muy enfadado, no, hablando con la mesa. Yo creo que en principio reclamaba los 30 segundos, pero luego cuando hubo esa la protesta, bajó de 10 segundos a 9 segundos el marcador y luego quería recuperar esos 10 segundos ya que no le daban los 30. Me dio la sensación de que era eso lo que quería. Bueno, al final lo que pasó es que cometió Wayne King en la tercera falta personal. Vemos ahí toda la secuencia en ese balón que intentaba recuperar Dairon Nix. Y
ahí se originó todo el lío. Falla Alzamora el primer tiro libre. Segundo que va a lanzar este hombre. Anota. 73-64. Aguanta Paco García estos minutos sobre el parqué. Lo está haciendo bien, al igual que también lo ha hecho Juanjo Bernabé, los dos bases. Se ha puesto en liza en este partido el Cáceres. Balón picado para Deron Nix antes de Rick Alston. Deron Nix, 20 puntos, máximo anotador del partido. Ante el Alston. Balón de Carlos Montes. Cometió pasos Carlos Montes. Continúa, por cierto, en el banquillo José Antonio Paraíso. Y posiblemente continúe un par o tres de minutos más y lo saque Pesquera cuando falten 4 minutos. Yo digo que lo saca cuando falten 5, por decir algo. Por apostar. Juega Terry Calston. Bueno, personal. Y ahí queda la cosa entre Paco García y Alexander Georgievich. Simplemente quedó en unas miradas retadoras entre ambos. Pero de ahí no pasó. Cambio en el Barça, se va Navarro, entra Nacho Rodríguez. Miradas que matan. Y tiros libres para Alexander Georgievich. Lleva 7 de 8 en este partido. Rozando, como siempre es habitual en él, el 100%. Falló el segundo, el rebote se lo lleva Carlos Montes. Paco García subiendo el balón, defendido por Nacho Rodríguez. 6-35 para el final, 7-3-6-5, 8 arriba el Cáceres, balón para Deron Nix. Doblado, García metiendo a Wayne Tinkel, falló Tinkel. Sale Derrick Alston, no es el día desde luego de Wayne Tinkel, tan solo 3 puntos. Personal. De Carlos Montes. Cuando ya considera Ito que se ha calmado suficientemente Eftimio Renchas, porque se va a producir, Manuel Vila, el cambio de pívote en el Barça. Efectivamente, se sienta Alzamora, sale ya Eftimio Renchas. Bueno, no es una cuestión solamente de que esté calmado, sino que tiene 4 faltas personales. Era muy, en su momento, muy arriesgado si lo hubiera continuado jugando, porque posiblemente, tal como estaba, también como tú bien dices, esto hubiera cometido su quinta falta. Y si no hubiera cometido la quinta, lo hubiera señalado técnica, tal y como estaba hace unos minutos. De momento Milan Kurović sigue metiendo tiros libres, 5 de 5 en este partido. Y 6 de 6, 73-67. 20 puntos de Kurović. Máximo anotador del partido, igualando a Deron Nix, que intenta romper la igualada ahora. No lo consigue, recupera de nuevo Deron Nix ante un bosque de hombres del Barça. Personal de Alexander Georgievich, llega a 4. 4 personales para Alexander Georgievich. Problemas importantes del Barcelona en el rebote defensivo. Ahí ha conseguido más de lo normal el Cáceres, 9 rebotes ofensivos. Son buenos números, y más en determinados momentos como ha sido este, en el cual el Barcelona necesita cortar distancias que no consigue hacer plenamente. 6 puntos le separaba, era la oportunidad del Barcelona, pero Deron Nix se ha encargado de que no sea así. 21 puntos de Deron Nix. Está por encima, como preveíamos en la primera parte, de su media de 16,7 por partido. Ya lleva 22. En una serie también y casi impecable en tiros libres, 10 de 11. 8 puntos para el Cáceres, 6 minutos de juego. Para que termine este partido, Terry Calston. Es Eftimio Renchas quien recibe en este ataque del Barça, que ya ha consumido más de la mitad de la posesión. Alexander Georgievich lanzando de 2. El balón al hierro, lucha por ese rebote. Renchas se lo lleva Carlos Montes. Sale Paco García. Aguantando, indica jugada, agarrándose la camiseta con la mano izquierda. Recibe Wayne Tinkel. Sale a tomar el balón Carlos Montes, 15 segundos para el final. Benito doblado, hizo volar a Alexander Georgievich. Lanzamiento al hierro, no está fino, doblado en la segunda parte. Y Georgievich que no quiso cometer la quinta personal. Y ahora en contraataque se lleva el tapón, recupera
El Cáceres, Carlos Montes, ese balón sin dueño. Sin dueño, claro. Aguantó bien Carlos Montes. Sale Paco García, dejando solo a Benito Doblado. Wayne Tinkel, personal de Derrick Alston, la cuarta. Buenísima acción de contraataque del Cáceres. Ha salido Paco García, ha llevado muy bien el contraataque y Carlos Montes ha visto perfectamente cómo Tinkel venía de cuarto hombre. Tiempo muerto porque se le empieza a ir escapando poco a poco el partido al Barça. Un partido que lo está dominando el Cáceres desde mediados de la primera parte. Cuando tiene tiros libres, Wayne Tinkel. Es la primera vez que lanza tiros libres en este partido. Su primer punto en toda la segunda parte. Precisamente no es un buenísimo tirador de tiros libres. Un 50% lleva en la liga. 24 de 48. Anotó el segundo también Wayne Tinkel. 7-7-6-7. 10 arriba el Cáceres, aguantando al Barça todo el partido. Recibe Milan Gurovic. Gurovic para Derrick Alston. No se la quiso jugar Alston, le cerraron bien. Moviendo el balón del Barça para Rodríguez. La penetración del malagueño, canasta de Nacho Rodríguez. A 8 se pone el Barça. Sacó de fondo ya el Cáceres. No lo va a hacer ahora por medio de Wayne Tinkel. Para García. En la esquina está Benito Doblado, perdió el balón Paco García, pide falta personal. No lo vieron así los árbitros, oportunidad para el Barça de reducir la desventaja. Balón de Djordjevic. Recuperó el propio Djordjevic cuando estaba en el suelo. Vuelve a cruzar el balón para Milan Gurovic. Moviendo el Barça, Nacho Rodríguez. Penetra el malagueño. El balón que no entra, pero hay falta personal que le va a caer a Dairon Nix, me parece. Sí. Y va a ser la cuarta. Cuarta de Nix, tiros libres para Nacho Rodríguez, uno de los mejores tiradores desde la línea de toda la Liga CB, pero es la primera vez que va hoy a la línea de tiros libres y falló. Falló su primer tiro libre Nacho Rodríguez. Ni más ni menos que un 91,4, casi 5%, y falló los dos tiros libres. Llevaba 43 de 47 Rodríguez y ha fallado dos tiros libres que pueden ser clave porque lo necesitaba y de qué manera. Segundo balón perdido de manera consecutiva por parte de Paco García. Está teniendo muchos problemas, el Barcelona está presionando muchísimo y esto está haciendo que el Cáceres en esta segunda mitad, los dos últimos de Paco García, pero sobre todo en la segunda mitad, ha hecho que el Cáceres pierda muchísimos balones. Y eso lo ha visto ya Pesquera, que va a meter a dos de sus hombres clave, Paraíso y Bernabé. A falta de 4 minutos 5 segundos. 4-0-5. Apuesta que ganó Epi. Y tiro libre para Nacho Rodríguez de nuevo. Es curioso, pero ganan las apuestas sin apostar. De momento, insisto, todo te lo dices tú mismo porque no he dicho nada. Por eso. Ni antes ni después. Pero nada, te agradezco que me catalogues que he ganado la apuesta. Bueno, pues si no lo veo, no lo creo. 4 tiros libres consecutivos ha fallado Nacho Rodríguez. 4 seguidos. Y sobre todo más curioso si tenemos en cuenta el 91% que llevaba. ¿En qué momento? Para el Barça un momento complicado, como viene siendo todo el partido. Para un Barça que está siendo batido en toda regla por un enorme Cáceres. Ahí vemos la imagen de Nacho Rodríguez. Es un momento difícil, sobre todo para él en estos momentos, porque cuando fallas 4 tiros libres, yendo al partido como va, sabiendo de que si se hubiera conseguido la diferencia en el marcador no sería de 8 puntos, sino que sería de 4 puntos, anímicamente tiene que superar esa situación. Es una situación difícil. Y eso lo ha visto Manuel Vila rápidamente ahí, ¿no? Que le ha dado ánimos a Nacho Rodríguez en la banda. Le ha dado ánimos, también instrucciones a Nacho Rodríguez, que estaba, se había venido un poquito abajo. 7-8-6-9, más 9 para el Cáceres. 3-45 para el final de un partido vibrante en el pabellón Quinto Centenario. Alston tomando la responsabilidad, balón dentro, canasta de Alston. A 7 se pone el Barça, 7-8-7-1. Sigue la presión en todo el campo del Barcelona.
Sacó de fondo Tinkel para Carlos Montes. Sube el balón Bernabé. Ahí presionan Djordjevic, había ayudado también punteando un poquito. Derrick Caston, sigue Bernabé, Montes cruzando. Tinkel con problemas, no, para Paraíso. 15 segundos para el final de la posesión. Bernabé indica que van a seguir jugando. Quiere que pase más tiempo todavía. 8 segundos para el final, penetración de Montes personal de Renchias. Sigue de Renchias, es la quinta. Se va el griego, eliminado, primero en este partido. Y otra vez tiene que meter ahí todo García Reneses, Alfonso Alzamora. Tiros libres para Carlos Montes, que nunca fue un gran tirador desde la línea. No, un 60% lleva este año. En este caso, la estadística está en su sitio. Y veremos al segundo tiro libre de Carlos Montes. 7-8, 7-1, 3-0-6 para el final. Anotó el segundo. Más 8 para el cuadro local, para el Cáceres Baloncesto. Balón para Alexander Djordjevic. Estaba solo Alzamora. Se llevó el tapón de Wayne Tinkel. Y recuperó Montes para Paraíso. Cada vez más cerca de la victoria el Cáceres. Personal de Milan Gurovic. Va a ser la tercera de Gurovic. Contra las cuerdas está el Barça. Ha estado arrinconado durante todo el partido. Y está a punto de conseguir el caos técnico el Cáceres. Bernabé buscando los 10 de diferencia para su equipo si anota los dos tiros libres. De momento no podrán ser 10 puntos. Falla el primero. Ahí se llevó el tapón al Zamora de Wayne Tinkel. Tenía que haber tirado con más rapidez después del pase de Djordjevic. El segundo tiro libre sí lo convirtió en punto. Bernabé 80-71. Gana el Cáceres 2-40 para el final del partido. Gurovic para Djordjevic. Buscaba Alston, pero estaba bien defendido. Jugó Djordjevic para Nacho Rodríguez. Djordjevic, lanzamiento de 3, el primer. El primer triple no, porque lleva 0 de 7. Alexander Djordjevic. 0 de 7 triples. Pedía falta personal Djordjevic. ¿Y de qué manera lo está haciendo? Presiona el Barça. Bernabé. Saliendo de Rodríguez, aguantando, 18 segundos para el final de la posesión, no tiene prisas el Cáceres, le bota el balón en el pie prácticamente, sigue Bernabé, juega Paraíso, personal de Rodríguez. Personal de Rodríguez a Bernabé cuando estaba el balón en el otro lado. Es la imagen, yo creo, de la impotencia ya del Barça, la que está sufriendo en los últimos minutos. Tiempo muerto. Tiempo muerto a 2 minutos y 10 segundos para el final. Cáceres 80, Barça 71. Es muy extraño que Djordjevic se quede tan corto. La toma de Gianni no es muy buena. Pero posiblemente le hayan tocado. Bernabé anotando el primer tiro libre. También el segundo, más 11 para el Cáceres. 2 minutos y segundos para el final del choque. Alston ante Dairon Nix. Ayuda Paraíso. El balón que lo recupera el Cáceres, Carlos Montes. Pide ayuda Montes. Encuentra a Bernabé. Atraviesa justamente ahí la divisoria ya. Juanjo Bernabé moviendo para Carlos Montes. Vaya partido que va a ganar el Cáceres de José Alberto Pesquera. Con qué casta y con qué mérito. Va a ganar este partido el equipo local. A pesar de que pierde el balón Carlos Montes. Se durmió los laureles ahí. Lanzamiento de Gurovic. Triple de Milan Gurovic. 82-74 personal. Y vaya segunda mitad hecha Gurovic, ¿eh? 6 de 6 tiros libres, 1 de 1 de 2 puntos y 5 de 7 triples. Fenomenal. 18 puntos en la segunda mitad Milan Gurovic. Llevaba 5 en la primera. Lleva 23 que le convierten en el máximo anotador del partido.
pero no ha recibido demasiada ayuda de sus compañeros. Milan Gurovic no han estado tan afortunados, ni mucho menos. Como el yugoslavo de pasaporte griego, Milan Gurovic. Tiro libre convertido en punto ya por parte de Juanjo Bernabé. Y el Barça que ahora mismo lleva los mismos puntos que anotó en el partido de ida, 74. El Cáceres 84. 7 más que en el Palau Blaugrana. Allí ganó el Cáceres 7-4, 7-7. Alston al hierro, ese rebote es para Carlos Montes. Aguantó bien ese balón Bernabé. Personal, de nuevo tiros libres para Bernabé. Personal de Aleksandar Djordjevic. Eliminado, quinta falta personal del internacional yugoslavo. Que se va. A mí me falla ya mucho la memoria, pero yo creo que nunca he visto irse a Aleksandar. Desde luego con esta estadística de 0 de 7, nunca en mi vida. Vamos, yo tampoco. Triples, nunca en mi vida. Y casi casi no le hemos visto nunca irse al banquillo sin haber anotado ni un solo triple. Pero desde luego, habiendo fallado los 7 que ha intentado, nunca jamás. Dos tiros libres más para Bernabé, que en los últimos minutos está sumando punto tras punto desde la línea de tiros libres. Lleva 8 de 10. Un minuto para el final, 86-74. Rodríguez sacando para la esquina. Estellé. Canasta del alero Ruggie Estellé. Balón para Bernabé. De momento no hay faltas personales. Yo creo que ya ni lo van a intentar los hombres del Barça. Paraíso y Tinkel. Por si acaso se salía ese balón, llegó Wayne Tinkel. 8-8-7-6. Gurovic lanzando. Ese rebote para Derrick Alston. Y también los dos puntos. A pesar de este rebote que acaba de atrapar Derrick Alston, la diferencia en rebotes es abismal para el Cáceres. 38-26. 12 de diferencia. Esa es precisamente la principal virtud que ha tenido el equipo cacereño en esta segunda mitad. En la primera parte tan solo había 2 de diferencia y en la segunda mitad esos 12, que significan 10 de diferencia, muchísimos para coger de más contra todo un FC Barcelona. Y precisamente yo creo que eso es lo que ha hecho muy bien el Cáceres. En cuestión de balones perdidos, ha perdido lo que se presumía que podía hacer. La media está sobre 14, lleva actualmente 13 perdidos. Buen trabajo el que había hecho el Cáceres en la primera mitad con tan solo 3 balones perdidos, pero en esta segunda mitad ha sido todo lo contrario. Entra este jovencísimo hombre, Pau Gasol, el número 17, 208, jugador del Barça de la Liga EVA. Y mientras de Aaron Nick sigue sumando puntos. Sustituyó Pau Gasol, por cierto, a Derrick Alston, uno de los 3 eliminados del Barça por 5 personales. Renchias, Djordjevic y Alston eliminados en el Barça. Últimos 20 segundos de partido en Cáceres, con 90-78 para el equipo verde y negro de Extremadura. Balón que recupera Wayne Tinkel. Bernabé. Balón picado, Carlos Montes consiguiendo su primera canasta. Final del partido, ganó el Cáceres por 92-78 al Barça. Victoria meritoria, muy meritoria del Cáceres. La alegría de Pesquera y de sus hombres. Y el Cáceres, que le ha ganado esta temporada, ahí es nada, los 2 partidos al Barcelona. 74-77 en el Palau Blaugrana, único equipo que ha ganado en el recinto barcelonista, y ahora acaba de hacerlo, y además por 14 de diferencia en el pabellón quinto centenario. Una victoria, Epi, sin ese hombre al que veíamos de paisano, Ortega, sin un americano, una victoria de mucho mérito. Bueno, el Cáceres ha jugado un partido extraordinario. Seguramente si fuera capaz de jugar así toda la liga, estaría en una posición mucho más arriba. El hecho de jugar contra todo un club Barcelona seguro que motiva muchísimo más de lo normal. Ha hecho un partidazo y lógicamente por eso ha ganado. Bueno, pues tenemos protagonista, aunque habrá que ir muy rápido. Tenemos tan solo 2 minutos. Los hombres del Cáceres que tienen que entrar, pero luego van a salir uno de ellos al menos. Me parece que ya
Ha quedado Manuel Elvira con Benito doblado. Y con Bernabé, con los dos. Y con algún otro protagonista, pero como no se den prisa en salir, nos vamos a quedar sin tiempo porque el partido ha ido lento. Y tenemos que despedir rápidamente. Ya están viendo lo que se vive en el vestuario cacereño. La alegría de los hombres de José Alberto Pesquera. Novena victoria para el Cáceres. Se queda con 15 el Barcelona. Mientras tanto, le recordamos que con 24 puntos Dairon Nix ha sido el máximo anotador del Cáceres. 15 puntos Bernabé, 14 doblado, 13 paraíso. Y en el Barça, 23 puntos Milan Gurovic, 18 en la segunda parte, 17 Derrick Alston, 13 Alexander Georgievic, con 0 de 7 en tiros de 3 y 3 de 10 en tiros de 2. Números rarísimos en Alexander Georgievic total, 3 canastas en 17. En el pabellón Quito Centenario, una pregunta, Manolo. Bueno, Juanjo, la verdad es que menuda fiesta y vaya victoria del Barcelona. Impresionante, impresionante. Esto le da ganas a uno de seguir jugando a esto. Es la leche, macho, es toda la leche. Enhorabuena. No hay tiempo para más. Así lo tenemos que dejar. Les esperamos la próxima semana. Estaremos en Sevilla el sábado. Caja San Fernando, Adecco Estudiantes y en Fuenlabrada el domingo. Fuenlabrada TDK Manresa. Fue todo. Cáceres 92, Barcelona 78. Muchas gracias por la atención. Muy buenas tardes de Cáceres. Buenas tardes.